tal? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Susan Munguía, aquí le presento la información en este corte informativo. El gobernador Marco Mena participó junto con sus homólogos de Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro en la mesa de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores con organismos líderes del sector privado, donde se acordó concentrar el trabajo en la reactivación y apertura gradual de los sectores productivos en cada estado y cuidar al máximo la salud de los trabajadores. Marco Mena informó que el propósito es lograr un balance para cuidar la salud y defender el empleo. El gobernador Mena dio a conocer a través de sus redes sociales que en el encuentro participaron el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación de Bancos de México, la Conferencia de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el Consejo Nacional Agropecuario y el Consejo Mexicano de Negocios. El paraatleta tlaxcalteca Luis Enrique Campos participó en una sesión de entrenamiento virtual a través de la página oficial de Facebook de la Federación Mexicana de Taekwondo. Esto en el marco de la Semana de Inclusión que promovió el organismo deportivo. Luis Enrique Campos estuvo acompañado de su entrenador Reinaldo Raicet, donde mostraron la rutina que realiza de forma habitual. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, desató críticas en su contra tras difundirse un par de fotografías de una reunión que sostuvo con varias personas durante la pandemia de COVID-19 en México. Domínguez Servién reaccionó a la divulgación de la fotografía con un mensaje en su cuenta de Twitter y aclaró el motivo de la reunión. Algunos fines de semana me toca ir a trabajar a la granja para revisar la producción junto a mi hermano. Ayer aprovechamos para apoyar un negocio local y comer junto a algunos trabajadores. No fue una reunión social ni numerosa, aseguró. El pasado 30 de marzo, el mandatario informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que estuvo aislado durante varios días. La Organización de Países Exportadores de Petróleo informó desde su cuenta oficial de Twitter que la 169ª reunión de la conferencia de la OPEP inició este sábado bajo la presidencia de Mohamed Arkad, ministro de Energía de Argelia. Algunos medios internacionales han dicho que en las conversaciones, Rusia y sus aliados fomentarán la extensión de recortes a la producción de petróleo. La alianza de la OPEP y grandes exportadores, conocida como OPEP+, acordaron en abril reducir el suministro en un récord de 9.7 millones de barriles por día durante mayo y junio. Nos saludamos más adelante con más información. Que tengan una excelente mañana.